Trabajo en una central de energía eléctrica. Llevo muchos años veraneando en Tarifa. Me encanta la playa y siempre me ha atraído todo tipo de deporte. Y fue probarlo y me encantó. Una cometa, un arnés, una tabla y si eres friolero, un neopreno. Pues ya hay muchos precios, ¿vale? Te puedes gastar un pastón, puede llegarte 2.000 euros. Si sacas uno de segunda mano, puedes que por menos de 500 saque equipo que te sirva. Hacer un desembolso grande al principio con el material, pero después eso, la playa es gratis y tú la puedes disfrutar sin tener que desembolsar nada más cuando vayas a practicar el deporte. Es que ya depende del material que tú tengas. Mucho viento, cometa más pequeña, más viento, cometa más grande. Si tienes una como yo nada más, pues el viento ni mucho ni poco. Si les gusta el agua, que si quieren disfrutar y divertirse, que prueben, que la sensación es muy buena, normalmente engancha, por eso la gente sigue. Cuesta llegar hasta el momento en que te levantas en la tabla. Aprendí a montar el equipo, eso es lo más importante. Una vez que lo tienes montado, controla la cometa, que si no sabes controlar la cometa en el agua no te vas a poder poner la tabla, no vas a poder tener el equilibrio que necesitas para seguir la tabla. Luego en el agua te tienes que meter sin tabla y ya después colocarte la tabla y caerte mucho hasta que te levantas. Soy Dani Jiménez, trabajo aquí en Ozu Tarifa. Trabajo en tienda y llevo la escuela de kite, windsurf y paddle de Ozu Tarifa. Empecé en el 99 mientras que estudiaba. Yo estudié educación física y me saqué el título de monitor y de juez. Y también trabajo como juez de Copa del Mundo y de Campeonato de España en las pruebas de kitesurf. Recomendamos desde las escuelas siempre que por lo menos los primeros pasos se hagan en una escuela donde hay monitores y todo está específico para la enseñanza. Aunque parece un poco caro en los cursos, hay muchas opciones
de aprendizaje. De hecho, nosotros tenemos diferentes opciones para los institutos en los que se hacen los primeros pasos en estos deportes acuáticos que se trabajan en Tarifa: el kite, el windsurf y el paddle. Esto les cuesta muy barato a través de unos acuerdos que tenemos con Diputación. Y también existen otras opciones con la Junta de Andalucía a través de los albergues de Interjoven. El albergue de Punta Europa, que está camino a Algeciras, ofrece unos paquetes de alojamiento y cursos de 9 horas con nosotros, que hacen mucho más accesible el venir a Tarifa. Ozu nace en el 94 de la mano de Jesús, un chico de Valencia que hacía windsurf, y vino aquí y empezó reparando con una máquina de coser pues arneses, pequeñas cosas. Empezó como taller de reparación y después ya como tienda, todo esto de windsurf. Con el nacimiento del kite aquí en el año 2000, pues ya había una demanda de reparación de cometas, y Ozu Tarifa fue de las primeras, en España seguro, pero en el mundo de los primeros que empezó a reparar kite. Hasta el momento, vamos, reparamos cometas para toda España, para todas las escuelas. Las reparamos y se las mandamos por transporte. Hay diferentes construcciones. Esta tabla, por ejemplo, es de corcho, el típico corcho blanco. Es un módulo de corcho, un rectángulo. Y el shaper, que es el encargado de darle la forma, con máquinas las lija y da la forma. Ya lo que se pone son capas de fibra de vidrio y epoxi. Se le da la masilla, se pinta y se le da el acabado final. Un golpe grande puede romper, pero bueno, es fácilmente reparable. Se hacen reparaciones hasta de tablas totalmente partidas. Casi todo se puede reparar. Invito a todo el mundo que venga a probar alguno de estos deportes: windsurf, kite, paddle, surf. Y seguro que probando alguno encaja en sus gustos y en sus posibilidades. Que tenemos aquí un paraíso para esto.